Si quieres monedas, las puedes comprar en un7buy.com. Ahí vas a tener el 5% de descuento con mi código GESSTYLE y a pegar. Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. La verdad que hoy, chicos, yo sé que muchas veces me dicen, bueno, que somos un canal de FIFA y demás, pero yo creo que hay cosas que superan, o sea, son más grandes que el simplemente jugar un videojuego. Que es lo que me concierne a mí, por lo menos en este canal de YouTube. Y la verdad que ayer, saben que, bueno, pasó lo que pasó ahí con los Oscar y tal. Y cuando, o sea, digamos, o sea, pasó eso X, ¿no? Pero yo me meto en Twitter, donde, ¿sabes? Sigo mucha gente que lo que hace es jugar FIFA y demás, o sea, es nuestra comunidad, como por decirlo, ¿no? Y la verdad es que me puse muy, muy triste, ¿no? Me entró una depresión de leer lo que leí. De leer lo que leí. Porque es increíble que estemos en el 2022 y sigamos pensando como estamos pensando, de verdad. O sea, una cosa es tener una opinión diferente y otra cosa es creerse que por tener una opinión diferente actúas mal y aún así tienes razón, ¿sabes? Porque yo entiendo que la gente puede opinar de diferente manera, pero si estás actuando mal, estás actuando mal pensando diferente. Y no hay otra explicación sobre eso. O sea, por algo, incluso la persona protagonista ya está pidiendo disculpas, ¿sabes? Porque sabe que puede estar preso. Pero bueno, vamos a dar un pequeño resumen de qué es lo que estoy hablando. Porque bueno, ya vieron lo que pasó en los Oscars, ¿no? Está Chris Rock, está Will Smith. Will Smith le mete un cachetón a Chris Rock porque hizo una broma a expensas de su esposa que tiene una enfermedad. Cosa que la broma no habla de la enfermedad, cosa que mucha gente malinterpreta. Es una broma de que la esposa de Will Smith está calva, que es por la alopecia. Pero bueno, o sea, la broma no es refiriéndose a la enfermedad, sino refiriéndose a que ese papel que hizo Demi Moore en el pasado, G.I. Joe, que se veía bien bonita, por cierto, Demi Moore, pues ahora ya podía interpretarlo porque ahora ella está sin cabello también, ¿verdad? O sea, no era una broma burlándose de la enfermedad ni absolutamente nada de eso, ¿ok? Pero bueno, en fin, para mucha gente puede estar un poco al límite la broma. O sea, para mí no lo está, pero pongamos de hecho de que sí está al límite. Este es un cómico que está echando el chiste. No es una persona que te encuentras en la calle y te dice algo hiriente ¿sabes? Para hacer conflicto contigo. No, es un cómico en un evento de prestigio. Si a ti no te gusta la broma, cosa que Will Smith sí le gustó la broma porque se estaba riendo, de hecho. O sea, es simplemente que cuando se voltea y ve a su mujer, se da cuenta que ya no la recibe bien y pues se para y hace lo que hace, ¿no? Si a ti no te gusta la broma, perfectamente se podían parar, se podían ir del evento, ¿verdad? Podía incluso haber vociferado lo que vociferó y decir no te meta, cosa que también hubiese estado mal, pero pongamos que Will Smith quería pasar el límite, podía gritar no te metas con mi esposa, cosa que era ya pasar el límite. Se podía parar en el escenario y decirle algo, que ya era también pasar el límite, porque pararse en el escenario, ¿verdad? Pero lo de que haya recurrido a la violencia es una cosa deplorable. Yo creo que las autoridades deberían. Le digo una cosa, yo soy súper fan de Will Smith, súper fan de Will Smith. Y Chris Rock no lo sigo mucho, o sea, es un cómico que la verdad no sigo mucho su trabajo, ¿me entienden? Así que la verdad que me duele decir lo que digo de Will Smith, pero ayer se comportó de una manera deplorable, absolutamente deplorable. Entonces, cuando tú ves en Twitter y los comentarios de la gente diciendo, no, que cuando se meten con tu familia o con tu mujer, es que la tienes que defender, yo le hubiera caído a golpe. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso es un comportamiento de 200 años atrás. Aparte de lo machista que fue cómo se comportó Will Smith. Eso de, ah, no, como a ella no le gustó, yo te voy a meter una bofetada. O sea, ella está también, ¿sabes? Libre de decir, no, mira, no me gusta eso. O libre de pararse y decirle a Will Smith, mira, vámonos. O sea, este imbécil se está burlando de mí. Y se van. Ellos se quedaron ahí toda la entrega. Entonces, aparte de eso, Will Smith, y que creo que aquí es la parte peor, es un cómico. Will Smith es un cómico. Él sabe que la comedia, aparte, no tiene límites. Porque el humor tiene que ser irreverente. El humor es irreverente. Si no lo es, no tiene comedia.
Entonces, él ha hecho este tipo de bromas antes, Will Smith. Por lo cual, yo pienso que también y no me quiero meter en el tema, no me quiero meter mucho en el tema psicológico y demás, porque para mí ahí también hay mucho tema que cubrir, y la relación que tienen ellos dos es bastante extraña, por no decir tóxica, pero no me quiero meter en ese tema porque, bueno, no los conozco, como para querer indagar mucho más en eso. Yo pienso que ahí hay un problema de por sí, pero bueno, no me quiero meter en eso, quiero meterme simplemente en lo que son las acciones y las reacciones que ocurrieron ayer, ¿no? Porque mucha gente, veo mucha gente como queriéndose meter en el papel heroico de que como ofendieron a la mujer de Will Smith, había que pararse y caerle a piñas al tipo, ¿no? Cosa que es, o sea, en el intento de que alguien justifique eso, está siendo mucho menos caballero con su mujer. Está siendo mucho menos en protegerla. Porque ahora mismo Will Smith lo que logró es que él haya quedado en ridículo y ella haya quedado en ridículo. ¿Ok? O sea, ¿quieren saber qué era una respuesta buena? Es fácil decirlo ahora, ¿verdad? Ustedes me van a decir, ah, qué fácil decirlo después que pasó. Pero lo que sí les puedo decir es que sí era fácil no pararse en el escenario y no ir a meterle un coñazo a Chris Rock. Eso sí era fácil. ¿Ok? Porque ya el hecho de atreverse a subirse al escenario era una falta de respeto increíble a lo que era ese protocolo. ¿Ok? Ya eso, fácil de decir. Y lo de ir a meterle el coñazo, ahí ya mentalmente no hay que estar muy bien como para hacer eso. ¿Ok? Pero ustedes saben cómo podías arruinarle la noche completamente a Chris Rock. ¿Cómo podías ofender el trabajo de Chris Rock? Pues digamos que él no sabía que iba a ganar el premio. Pues él en el speech cuando ganaba el premio podía hacerlo, pero digamos que no sabía que él iba a ganar el premio. Luego de la entrega de premios, él podía hacer por Instagram, ahora hoy en día que estamos en una realidad donde hay redes sociales y demás, o puede convocar una rueda de prensa y decir, mira, este señor se metió con mi mujer, se metió con la enfermedad de mi mujer, cosa que no es cierto porque él no se metió con la enfermedad, pero bueno, él podía decirlo. Y podía hacerle quedar a Chris Rock en ridículo por burlarse de algo que obviamente, ¿sabes?, hace sentir mal a Jada. ¿Ok? Eso era una manera inteligente de afrontar la situación. O simplemente el pararse e irse de la ceremonia. También lo era. Pero la violencia no es la solución aquí. No es la solución aquí. Porque repito, o sea, estamos confundiendo el que te estés viendo en la calle con alguien y te quiera hacer daño a esa persona, te quiera herir física y digamos psicológicamente, con un comediante, cosa que, repito, Will Smith también lo es, que así se manejan los Oscars. Los Oscars, cuando te sientan ahí adelante, es porque saben que, bueno, estás nominado, porque vas a hacer una cosa, y saben que todos pasan por un, ¿saben?, una ronda de bromas que les hacen absolutamente a todos. Entonces, repito, también he leído personas que dicen que no, mira, que la actitud no es machista porque todos somos libres de defendernos, obviamente por nosotros mismos y por la persona que nos quiere. Y eso es absolutamente cierto, ¿sabes? Estás en una relación, pues perfectamente Will Smith puede tomar las cartas del asunto de defender a Jada si ella no se quiere, ¿sabes? No se quiere defender o está en shock en ese momento y no se puede defender por sí sola. Eso es completamente verdad, y sí puede pasar. Pero repito, eso no justifica que tú ni te pares en el escenario, ni grites fucking delante de todo el mundo en televisión abierta, ni le metas una piña al tipo. O sea, eso está completamente errado. Y todas las personas en Twitter que han estado defendiendo esa mamada, porque es una mamada de verdad, en 2022, que todavía tenemos que debatir si está bien o no, ¿verdad? O si se quiere hacer el caballero por decir, ah, no, yo le meto una piña porque ofendió. No ofendió a nadie, es un chiste. Si es de mal gusto el chiste, pues te lo tragas y te vas. Y dices, mira, eres un hijo de puta por estar burlándote de esa cosa. Pero no puedes pararte y meter una piña a nadie, hombre. Entonces, no crean que son caballeros por decir, ah, yo le metería una piña porque se metió con mi mujer. No, te estás viendo como un troglodita tú y estás haciéndole pasar vergüenza a tu mujer también, haciéndole ver que está con un cavernícola al lado tuyo. ¿Ok? Yo le digo, la verdad, cuando pienso lo que pasó ayer, es que de verdad que
es una cosa impresionante, ¿no? Y duele más porque Will Smith es un tipo que siempre he admirado. Pero bueno, en fin. A lo que iba, ¿no? A lo que iba. Yo creo que Will Smith al final, ahorita se disculpó, ya pidió disculpas, dijo que estuvo completamente equivocado. Así que él mismo ya está poniendo en ridículo a toda la gente que está defendiendo semejante barbaridad, ¿no? Él ya hasta se está desprendiendo de la gente que está apoyando lo que es completamente... Will Smith acaba de perder, bueno, el respeto de absolutamente todo comediante que existe en el mundo. O sea, todo comediante no va a respetar a Will Smith ahora mismo. Lo podrá respetar porque, bueno, porque ya pidió disculpas y demás, pero en cierto modo ha perdido. Porque el gran miedo que tiene un cómico, el gran miedo es que justamente alguien se te llegue a parar por una broma y vaya a meter una piña. Y Will Smith acaba de romper, ¿sabes? Un código ético que tiene un comediante. Cosa que Will Smith lo es, lo que lo hace aún peor a toda la situación. Will Smith, por ese lado, acaba de perder el respeto de muchísimas personas. Will Smith dañó la mejor noche de su vida. Era su primer Oscar como mejor actor. Y el speech que tuvo para aceptarlo fue deplorable, el speech. Porque aparte se quiso justificar con sus acciones, cosa que, bueno, más tarde en la noche, obviamente, lo hicieron recapacitar, porque es que él sabe que él puede estar preso por lo que hizo, ¿ok? Entonces, no es solamente lo que estamos hablando, todo lo que hemos estado hablando, no es solamente un discurso moral, no es solamente un discurso de honor, como mucha gente me ha dicho, defendió el honor. ¿Cuál honor? ¿Cuál honor? Will Smith, cuando hablamos de lo que está bien y está mal, hay unas leyes en el mundo, hay unas leyes en los países. Y lo que hizo Will Smith era para estar preso. ¡Preso! ¡Preso! Así que los que están defendiendo semejante cosa, que sepan que están yendo también en contra de la ley y que Will Smith debería estar preso hoy en día. Pero Chris Rock no levantó cargos. La academia por ahora no ha levantado cargos. Pero yo creo que esto va a terminar en que lo van a expulsar de la academia. Seguramente no lo van a poder nominar más a otro premio. Y repito, o sea, dañó la mejor noche de su vida. La noche que posiblemente soñó por tantos años. Merecidamente, porque para mí es uno de los mejores actores que hemos tenido. Y se acaba de dañar lo que fue su mejor noche. Y no habrá absolutamente nada que le pueda hacer retomar. Ni una disculpa podrá retomar lo que... la noche que siempre soñó, ¿no? Así que yo creo que es un hecho muy, muy lamentable. Y por eso, bueno, quería sacar este video, porque, bueno, por más que seamos una cuenta donde subimos videos de FIFA, que es completamente, ¿sabes?, diferente a lo que pasó ayer, no sé, ¿cómo decirlo? No se confundan con que el honor se gana a través de los golpes. No se confundan que el caballerismo se gana a través de los golpes. Yo lo estaba viendo con mi mujer, mi esposa, y ella me dijo, mira, si tú me llegas a defender así como defendió Will Smith a su mujer, yo te mato, ¿sabes? Porque me harías quedar como una estúpida. Y es completamente cierto, es completamente cierto. O sea, le haría pasar una grandísima vergüenza a ella, le haría ver que a ella que está con un cavernícola, aparte de la falta de respeto hacia la otra persona. Recuerden que Chris Rock, que es el cómico, él tiene un guión y él, para poder hablar de ese guión, ¿okay?, él seguramente debe pasar por algunos procesos de verificación, ¿sabes?, de la propia academia. O sea, les puedo asegurar que el guión de las bromas que él había escrito, él se lo pasó también a la academia y la academia lo aprobó. Cosa que hace ver que no es Chris Rock que está loco, que se quiere burlar de la enfermedad de alguien. No, es una broma por la calvicie de la otra persona. Que está enferma y no sé qué cosa, y ustedes pueden ver que está al límite de la broma. Pues sí puede estar al límite de la broma, pero no se está burlando de ninguna enfermedad. Y la academia también lo vio igual que Chris Rock, porque aprobó ese discurso, ese speech. Así que no se confundan con eso. Recuerden que, y se lo pueden preguntar a cualquier cómico, la comedia tiene algunos límites, si lo quieren decir, pero digamos que siempre dicen que hay una frase muy famosa, que es que la comedia no tiene límites, sino que tú los tienes. Y es completamente cierto. Para ti, tú puedes tener un límite en ciertas cosas, pero la comedia no tiene eso.
Y bueno, repito, Will Smith siendo cómico hace todavía lo que pasó aún peor, ¿no? Como de una escala aún peor. Así que, bueno, espero les haya gustado el video, chicos. Repito, me deprime. Este video no es para, obviamente no es para Will Smith, ni su esposa, ni para Chris Rock, porque obviamente ellos no van a ver este video. Pero es para la gente que sabes, que está en Twitter o que todavía tiene esa manera de pensar de 200 años atrás, que así no se solucionan las cosas, ni yendo en contra de la ley, ni faltándole el respeto ni agrediendo físicamente a otra persona, porque recuerden que es una broma de un cómico, no es alguien que te estás encontrando en la calle que te quiera hacer daño, no es absolutamente, así que no confundan. No se quieran hacer los héroes por decir algo. No se quieran hacer los machitos diciendo, oh, ahora soy el machito de mi mujer porque ahora la voy a defender. No, la puedes defender de mil maneras y pueden ser mucho más inteligentes, donde la puedes dignificar a ella, donde la puedes hacer, la puedes levantar, ¿sabes? La puedes iluminar en un mejor lugar que siendo el cavernícola que agarra un mazo y dice, ah, toma ahí. No, así no funciona esto en 2022, así que espero luego también lo piensen ahí. Dejen un like, dejen un comentario. Y vamos a ver hacia dónde vamos en el 2023, chicos. Let's go.